Este es un seminario libre. La actividad de hoy está enmarcada en un seminario libre que se llama Maestros y Discípulos, una antropología filosófica. Realmente estamos bien sorprendidos, Nojira, por la receptividad que ha habido con respecto a este seminario. Es un seminario abierto y libre, sin embargo, la idea es que al finalizarlo otorguemos un certificado de asistencia, como es debido, con todas las formalidades del caso, por supuesto, digital. Entonces, esta lección de reapertura de la línea de investigación LIFAPE forma parte de, al mismo tiempo, es un tema del seminario este de Maestros y Discípulos, una antropología filosófica. Nosotros tenemos un programa, quien no lo tenga, pues se comunica con nosotros y nosotros se lo hacemos llegar. El contenido rápidamente de ese seminario es la enseñanza desde la perspectiva de la ciencia del espíritu. El tema 2, el maestro externo y el maestro interior, desde la perspectiva de Agustín de Hipona. Y luego, la razón poética y el aprender de oído, de María Zambrano. El tema 3 es experimentar y vivir, narrar la enseñanza. El tema 4 es este de hoy, justamente, Maestros y Discípulos. Nosotros le agregamos un, digamos, un subtítulo de Entre el amor y la idolatría, notas antropológicas. Y finalmente terminamos con el tema 5, la enseñanza como acontecimiento ético. Ese es el seminario que está pautado para unas exactamente 5 sesiones, donde esta es la primera. Maestros entonces y discípulos entre el amor y la idolatría, notas antropológicas, lección de reapertura. Para nosotros es un gusto. Yo quisiera decir algunas cosas más, pero realmente no voy a poder decir esas cosas que siento. Porque todavía tenemos muy frescas ciertas cosas. Así que les pido disculpas. Vamos a entrar en materia leyendo ¿dónde está un libro? El libro ese que está por ahí. Un libro de relatos. Vamos a comenzar leyendo un relato sobre el maestro. Ay Dios, ¿dónde está? Aquí está. Sobre el maestro. Y entonces, para ir entrando en materia. Además, está magistralmente escrito. El maestro es un cuento de Marcio Veloz Maggiolo. Y dice así: el maestro, cuya labor se desenvolvía entre el conuco y el aula, se llevó el libro debajo del sobaco, y el calor derritió entonces las palabras y las imágenes de colores de los padres de la patria. Ellos rodaron convertidas en melcocha por debajo de la camisa caliente y pedagógica del maestro. Las ciudades de la página 32 se poblaron de agrios olores sudorosos, y los pistilos y corolas abandonaron ya la página 95. El marco blanco también de las hojas cambió. Cuando el maestro quiso sacar su libro para leer la lección del día, comprobó que sus alumnos recogían los capítulos en vasijas de barro y que solo colocándolos a la luz y el calor del sol
la sequedad anterior se recuperaba en una mezcla de temas y paisajes que eran ya un tipo de saber diferente al que el maestro había durante años explicado. Este es un relato sobre el maestro. Nosotros vamos a referirnos a algunas cosas, vamos a contrastar lo que se entiende por lo que entendemos por un maestro frente a lo que se ha venido construyendo de distintos palabras nuevas para referirse a la figura del maestro. Y realmente estas son cosas, francamente, bien cuestionables. Docente, facilitador, en fin, profesor. Para dejar la palabra maestro, que viene de magister, en la antigüedad y principalmente en la Edad Media, el magister era aquel máximo grado universitario que se alcanzaba y que convertía a quien lo alcanzaba en un magister. Magister universitario. Magister fue Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Eso implicaba todo un proceso de formación que tiene que ver hoy día con toda la experiencia formativa del área de posgrado. La presentación pública de unas tesis, su defensa ante un jurado, o en este caso, el debatir las tesis que ese candidato a magíster presentaba en lección pública, en lecciones públicas. Luego, ya una vez reconocido como magíster, pues ese señor tenía derecho a que se le publicara su obra y también tenía derecho a ayudantes, de allí los famosos escalafones, esto, ¿no? De instructor, asistente, agregado, asociado, titular, etc. Vamos entonces a comenzar. La relación entre maestro y discípulo representa un binomio universal presente a lo largo de la historia de la humanidad. Es un binomio universal, la relación de maestro y discípulo, porque no nacimos aprendidos, decían en Boconó, en mi pueblo. Necesitamos de maestros, de maestras, que nos guíen, que nos ayuden a formarnos. Entonces, la relación maestro-discípulo es una relación primaria. Primaria. ¿Y qué significa que sea una relación primaria? Primera, fundamental. La idea de la relación primaria es que la relación maestro-discípulo es una relación fundamental. Por eso es primaria. Entonces, esa relación primaria significa... Ay, ¿qué pasó aquí? La vaina. Coño, se cayó. Esa relación primaria significa la base de sustentación de la formación de ese nuevo ser. Formación que es distinto a fabricación. Entonces, esa relación maestro-discípulo es una relación fundamental, es decir, primaria. Y esa relación también tiene algo muy importante, que es misteriosa. La relación entre el maestro y el discípulo es misteriosa. ¿Y qué significa esto?
que por más esfuerzos que se han hecho por explicarla, y cuando hablamos de explicarla hablamos de un modelo neopositivista que pretende establecer parámetros para definir el maestro y definir ya no el discípulo, el participante incluso, porque supone que cuando hablamos de una relación misteriosa es que no se puede explicar, se puede comprender, se puede interpretar, sí, pero esa relación misteriosa es, entre otras cosas, porque no responde a un modelo, no responde a un molde de fabricación de maestros y de discípulos. Cada maestro tiene un estilo, tiene una forma, tiene una trayectoria, tiene una vida que lo hace único e irrepetible, que la hace única e irrepetible. Entonces, cuando hablamos de maestro o de maestra, hablamos de una persona con una biografía, de una persona única e irrepetible, que no viene de un modelo. Esa es la diferencia entre una escuela de pedagogía y una escuela de biólogos, digámoslo así. Porque la formación de los maestros es un siempre comenzar. Porque cada maestro, cada maestra, insisto, tiene el carácter de único, de única. Y la relación entonces que se establece entre el maestro y el discípulo es misteriosa. No obedece a ningún modelo explicativo, descriptivo, estadístico, matemático, no. Porque cada maestro tiene una biografía. Y cada discípulo tiene una biografía. Desde el gran Sócrates hasta Simón Rodríguez, paseando por Leopoldo Sea, por ejemplo, Rafael Ramírez, José María de Hostos, son biografías que de maestros irrepetibles que conformaron toda una trayectoria única. Desde luego que el discípulo también conforma una relación única e irrepetible. Y es así como el maestro, la maestra, debe mirar su discípulo. Si cree que el muchacho, la muchacha que llega al aula, es idéntico al que vino ayer o antier, pues está muy equivocado. Ella, él, son también únicos e irrepetibles. La diferencia entre el maestro y el discípulo, entre la maestra y la discípula o discípulo, ¡ay, Alío, por favor! Vale. Es que justamente una parte del binomio está en formación, se está conformando. Sus historias son cortas, son limitadas por la edad. En cambio, la historia del maestro, de la maestra, las historias son más largas, más extensas. Entonces, la relación entre maestro y discípulo es una relación dialéctica, de mutua influencia, en una especie de círculo hermenéutico con una circularidad creativa que nunca termina.
¿Dialéctica en qué sentido? En elemento contradicción. Contradicción, de contradicción, que a veces son por los opuestos. No podemos mirar al discípulo como alguien que se somete y que quiere ser sometido o ser sometida. No, no. Es dialéctica en el sentido de que al mismo tiempo que son iguales, también son diferentes. Sus búsquedas son distintas, aunque hayan puntos de coincidencia en la búsqueda de la verdad. Entonces, el círculo hermenéutico va suponiendo un conocimiento previo, pero al mismo tiempo que va siendo reinterpretado en esa relación que siempre es nueva y novedosa, la relación maestro-discípulo. Entonces, allí se va conformando una relación de complicidad entre el maestro y el discípulo para hacer de sus vidas unas obras de arte. El maestro no termina su formación. No es que cuando egresa de una escuela normal superior en México, ya se graduó, ya terminó, ya se le mete una tapa de la botella y se le pone un cinturón de seguridad para que no entre más nada. No, el maestro es aquel que sabe que continuamente tiene que volver al saber estudiado para conocerlo y comprenderlo mejor e ir más arriba y más alto. El maestro enseña entonces primero lo trascendental, porque su discípulo es un ser humano y tiene que enseñarle humanidad. Y luego viene lo categorial, las categorías, los conceptos, las teorías, los temas. Pero primero es lo trascendental, el ser humano, los seres humanos que constituyen esa relación misteriosa, dialéctica, única e irrepetible que hemos dicho que se establece entre maestros y discípulos, maestras y discípulos, maestras y discípulas. Entonces, el maestro enseña primero lo trascendental y luego lo categorial. Ya volveremos a esto con esa suerte de tergiversación que ha habido con el peso del contenido, de lo categorial, de comprender lo que es la fotosíntesis, de comprender lo que es una raíz cuadrada, de comprender la historia, el día de la independencia mexicano o venezolano o chileno o argentino. Eso es el conocimiento categorial. Lo fundamental entonces, porque la relación del maestro con el discípulo o discípula, de la maestra con el discípulo o la discípula, es primaria, es fundamental, es de piso, de sustentación, de base, eso es, y además es misteriosa, no puede ser explicada con fórmulas hechas, con modelos hechos, no es posible. Se puede intentar comprender a través de la biografía, a través de la narración, a través de la historia. Entonces, en esa relación dialéctica, misteriosa, primaria, hay un elemento muy importante que debe tener toda maestra y todo maestro, que es el respeto al discípulo, a la discípula.
Esto es fundamental. Y debe entender que él es, que ella es alguien semejante y distinto al mismo tiempo. Y como es distinto, no pretender que ese discípulo o esa discípula sea un clon del maestro o un clon de la maestra. No, no. Porque si no, no tiene la calificación que yo te daré. El respeto es fundamental en la relación del maestro, de la maestra, con los discípulos, con las discípulas. Y ahí entra un elemento fundamental, que es lo ético, porque el discípulo, la discípula es el otro, es la otra, la que está llegando. Y su reconocimiento es fundamental en la relación universal, histórica y trascendental del maestro, la maestra, los discípulos, las discípulas. Por lo tanto, pensando esto, ¿verdad? El maestro debe entrar al mundo del discípulo con mucho cuidado, con mucho tacto, sí, es verdad, con mucha suavidad, no con agresiones, no con gritos, no con irrespetos. Debe esmerar en el tacto, y debe, ese tacto debe tener presente la suavidad. Eso no significa que esa relación no sea, no suponga la exigencia, que no suponga el carácter, la disciplina, porque el maestro en esa relación dialéctica, primaria, misteriosa, estas son cosas fundamentales, porque es así como uno se forma, con exigencia, con disciplina, y el maestro debe cuidar siempre de estos elementos. Entonces, la exigencia es fundamental. Entonces, el carácter del maestro, lo que quiere decirse con esto quizás sea que no hay una identidad uno a uno. No, el maestro no es idéntico al alumno. Son semejantes y diferentes a la vez. Además, tienen papeles distintos. Por ahí apareció la profesora Francia Ponte y Barreto. Y la doctora Rosa Bello también. El discípulo no es una máquina a fabricar. No, no es producción en serie. No. Es un ser humano. Es un ser de carne y hueso. Es una persona única e irrepetible. No es producir en serie biólogos, ingenieros, técnicos. No. La relación fundamental es la de formar personas. Ese es el desafío, formar personas. Entonces, dice Steiner, aquí recomendamos también libro, profesora Donají, ¿qué cree usted? Este es un excelente libro, ¿verdad? De Jörg Steiner, Lecciones de los Maestros. Se lo recomendamos. Lo puede buscar allá en Libro de Viejo, profesora Donají, allá cerca del Zócalo, en Ciudad de México. Lecciones de los Maestros. Entonces Steiner dice, ¿verdad?, que el triunfo auténtico del maestro es ser refutado, superado por los logros de su discípulo. Ese es el auténtico discípulo que uno imagina.
Porque imagínense ustedes un discípulo que no crezca, un discípulo estancado, un discípulo, entonces no hay formación posible, no hay formación definitivamente, se ha agotado, se quedó pasmado, no creció más intelectual, espiritualmente. Una relación de maestro y discípulo, de maestra y discípula o discípulo, es justamente ese carácter de espiritual. Porque parece que esto es un tema del espiritismo, no es ningún tema del espiritismo. Es una relación espiritual. Y así las cosas, pareciera que no cualquier, por, como se diría por allá por Boconó, por mi pueblo, bicho de uña o bicha de uña puede ser maestra o maestro. No es cualquiera, no es cualquiera. Ya Simón Rodríguez lo dijo: para el maestro la más alta formación posible, para el maestro la más alta formación posible y permanente, porque él es puntal de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el instrumento del maestro? Fundamental, la palabra. La palabra. ¿Cómo se llega con tacto y suavidad al discípulo, a la discípula? A través de la palabra. También, fíjense que yo tenía un pelo, por razones que ustedes ya lo saben, alguna gente muy querida que me está escuchando, tenía mucho pelo. Y ayer yo le pedí a mi querida peluquera que me peluqueara, porque uno tiene que cuidar también la imagen. No es solamente Don Ají que se hizo nuevo look, también el maestro Gregorio también se peluqueó, se cortó el pelo, porque uno es imagen. El estudiante, la estudiante te mira, te escucha, es verdad, la palabra, pero también ve el gesto, la mirada, la sonrisa del maestro. Todo eso forma. No se puede uno presentar en un aula roto, sucio y abandonado. Esa no es la figura de un maestro o de una maestra, no. Mamá decía que el sucio no es pobreza. Y no, aunque estuviese rota la ropa, la llevara limpia y no con mal olor. Entonces el maestro es figura, porque el maestro con su silencio también nos enseña. Nos enseña con su palabra, con su gesto, con su imagen, con su presencia. Bien. Pero vamos a hablar del discípulo y de los males del discípulo. Vivimos un mundo donde el discípulo ha hecho muchas veces bandera de la irreverencia, de la contestación por la contestación, de el irrespeto, por el irrespeto. Y el desacuerdo, por el desacuerdo. No hay profundidad en el debate. No hay discusión de altura. Entonces, ante el maestro, ante la maestra,
hay el juego al irrespeto permanente, a la contestación, a una suerte de irreverencia realmente muy mal entendida. Y a veces nuestras aulas son realmente muy difíciles, muy difíciles. Se convierten en lugares realmente inhóspitos. Y esa no es la idea. No es que el estudiante repita a pie juntillas lo que dice el maestro. Una anécdota: en algunas escuelas universitarias, por ejemplo, en medicina, los famosos caletres, pero también en economía se presentaba y se presenta los famosos apuntes del profesor tal, porque se aplica la misma prueba desde hace 10 años. Los famosos exámenes de departamentos. Los exámenes de departamento son la cosa más antipedagógica que existe. ¿Por qué? Porque supone que los estudiantes, que los discípulos y las discípulas son los mismos. Y no es cierto, no son los mismos, como tampoco los maestros y las maestras. Nos parecemos, sí, pero no somos los mismos. Ok, la veneración y la admiración se considera que está de moda, está pasada de moda. La, repito, la admiración y la veneración. El respeto, la admiración, en otras palabras, por la figura del maestro, por la figura de la maestra. Esto es bonito, esto es fundamental. Yo a veces digo, bueno, esta profesión nos da riquezas. Iba a contar una parte que no puedo contarla, por lo que les dije, pero en otra ocasión. Contaré. Pero, ¿y el facilitador? Doctora Ponte y Barreto, ¿y el facilitador, Gregorio? Hay una deformación en esto, que es una suerte de conciencia de un populismo negativo, demagógico, igualitarista. No, los estudiantes no son iguales. Las discípulas no son iguales. Los discípulos no son iguales. No hay un modelo de maestro. Y entonces pareciera que el papel del maestro se reduce a una facilitación del aprendizaje. La actividad fundamental del maestro es la enseñanza, sin duda. Y la gran preocupación porque ese muchacho, esa muchacha, se forme. Y se forme de la mejor manera. Pero no es que enseñar está de moda. Nosotros publicamos en el 2019 un libro que recomiendo también, que se llama El arte de enseñar. Aparecemos como editores Pablo Flores del Rosario y mi persona. Esa edición la hicimos en México. Les recomiendo ese libro humildemente. Ahí esto tiene la profesora Donají, El arte de enseñar, ¿verdad? Lo tenemos disponible y es un hermoso libro
escrito con mucho amor. Bien. Entonces, cuidar ese populismo negativo, ese ejercicio demagógico de para todos, de para todos, de para todas, si no se ha ganado dignamente su lugar. Y ahí es donde está la exigencia por parte del maestro, de la maestra. Son terribles las promociones automáticas. Eso ha sido un adefesio pedagógico, las promociones automáticas. No hay diferencia, no se reconoce la diferencia. No se conoce el esfuerzo, no se reconoce el esfuerzo, la disciplina del estudiante. Eso es terrible. Y luego estamos hablando de que nuestros muchachos, de nuestras muchachas, no saben nada. Caramba, y les hemos enseñado, nos hemos preocupado realmente por enseñarles. ¿Qué? Enseñanza aquí no es de alguien que lo sabe todo. No. Es alguien que muestra con su ejemplo, que orienta, que guía, que encamina con tacto, con suavidad, con amor, porque la relación entre el maestro y el discípulo, entre la maestra y la discípula o discípulo, es una relación de amor. No estoy hablando del amor erótico. No, este es un amor distinto. Pero claro que se da el amor, y hay estudios muy buenos sobre el amor en pedagogía. Ese es un tema muy, muy bonito, muy interesante, porque pareciera que hablar del amor también está de modé. Así como hablar de novia está de modé. Aquí, don Agil López, comenzaron desde la década de 70, y Rosa Bello lo sabe muy bien porque estaba por allá, por la Universidad de los Andes. Entonces no se hablaba de novia, sino de la jeva, de la jeva, del empate, de la peor es nada. Ajá. Pero qué desgracia, Dios mío. ¿Ah? Y no escucharon al gran Armando Manzanero, que se nos fue hace poco. ¿Cuál, Rosabello? Somos novios. Pues los dos sentimos. Y todas las grandes composiciones de Orlando Manzanero, que a la profesora Chana la hace suspirar aún todavía. Ahora es cuando, pendejo, me dice. Ahora es cuando. Ah, adoro. Esa tarde que vio llover y ella no estaba ahí. Entonces empezamos a inventar eufemismos porque nos encantan los eufemismos. No es la novia, no es mi novia, es mi jeva. En México no se quedan atrás. No. Mi jeva, mi empate, mi peor es nada. Y están casándose en el registro con el jefe civil o con el cura, y están diciendo, bueno, tú sabes, me vi en la circunstancia de casarme. No, somos novios. El amor que hablamos entre el maestro y el discípulo, entre la maestra y el discípulo o discípula, es un amor distinto. Es un amor que pretende ser eterno, porque la relación maestro-discípulo es universal y eterna. Ya cuando estudiemos el amor un poco en Agustín, lo que él llama maestro exterior, el maestro interior supone el amor eterno. Yo de mis maestros guardo con mucho orgullo y los reconozco permanentemente.
son mis maestros y mis amigos. Sí. Aquí he nombrado algunos, como Jorge La Rosa, por ejemplo, como Juan Carlos Meli, como Fernando Bárcena. Son mis maestros, me siento orgullosísimo. Y mis amigos hoy día, mis colegas. Qué bonito, ¿no? Es así. Y entonces, esa relación que yo mantengo con ellos es universal. Es para siempre. Ya estoy en la parte final, ¿no? El maestro debe ser, la maestra debe ser en primer lugar ante sí misma, ante sí mismo. Por dentro, sentirse maestro, sentirse maestra. Eso es fundamental. Bueno, yo vine para acá, para esta escuela normal superior, bueno, lo que tú sabes. No había nada, no, yo no pude, yo no conseguí trabajo de ingeniero o de ingeniera y me dieron este chance aquí. Ay, qué cosa tan terrible, ¿no? Qué cosa tan terrible. Ya veremos por qué es terrible eso. No, el maestro, la maestra es ante sí misma. Ante sí misma. Ahí ante el otro. ¿Quién? El discípulo, la discípula, el colega, la colega, pero fundamentalmente ante sí mismo y ante sí misma. Desde adentro, desde el pecho, desde ese maestro interior que la doctora Ponte y Barreto nos va a explicar desde San Agustín en el próximo encuentro. Perdón, No, después me llama por teléfono y me regaña, me dice que la estoy comprometiendo, que yo no sé qué más, que ella se va para no sé dónde. Yo no entiendo. La mala enseñanza, el mal maestro, la mala maestra es asesina. Y metafóricamente un pecado. La mala enseñanza es asesina, es criminal y metafóricamente un pecado, un sacrilegio, porque la relación maestro-discípulo, maestra-discípulo o discípula es sagrada, es sagrada. Vivir es difícil, muy difícil. Y vaya que sí se los digo. Y después, enseñar es difícil. Muy difícil, no es fácil enseñar. Diría Jorge La Rosa, enseñar de verdad, enseñar como oficio, como disciplina, como pasión. Eso es muy difícil, no es fácil, como se cree. Tampoco es aprender es fácil, tampoco formarse es fácil. Requiere disciplina, estudio, más estudio, mucho estudio. Una vez un estudiante me dijo, ¿y dónde aprendió usted a hablar tan bonito, profe? ¿Qué pregunta tan difícil? Bueno, más o menos llevo 40 años estudiándolo. Así que, si eso te sirve para responderte, pues humildemente, si después de 40 años tú dices que yo hablo bonito, gracias. Bueno, está bien, soy un maestro que utiliza la palabra, su principal instrumento. Pero seguimos estudiando, seguimos formándonos, porque nosotros nos debemos a ellos, a ellas que nos esperan. Esto sí lo voy a decir, gracias. Gracias a toda esta gente bonita que
nos estuvo esperando. Dice Steiner. Ese nos, ya saben por qué, lo digo. Despertar en otros seres humanos poderes, ambiciones dignas y sueños que están más allá de los nuestros. Inducir en otros el amor hacia lo que nosotros amamos y hacer de nuestro mundo interior el futuro de ellos. Es una triple aventura que no se parece a ninguna otra. Es la aventura del maestro, es la aventura de la maestra. Maestro y vocación, vocación como llamado, entendido como llamado. Por aquí tenemos la presencia de un padre arrepentido, perdón, de un religioso llamado Alirio, el padre Gillo, como ex-seminarista, sabe muy bien lo que es el llamado, la vocación como llamado. ¿Y por qué es la vocación del maestro, de la maestra, es un llamado? Porque la enseñanza es un modo de existencia, un modo de ser y vivir. Eso es la enseñanza, ¿está claro? Y eso tiene que ver con la vocación del maestro y de la maestra. Es un modo de existencia, es un modo de ser y vivir. No significa que no aspiremos a salarios dignos que dignifiquen nuestra profesión. Cuidado con eso. Pero sí, lo que no deseamos nunca es que ningún bien que tengamos nos haya llegado indignamente, mediante la trampa, mediante la corrupción. Deseamos un salario digno, justo, y más en esta y en este país llamado Venezuela. Los maestros y las maestras de todos los niveles, desde el maestro inicial o maestra inicial hasta el maestro universitario, necesita un salario digno, que lo dignifique, que le permita vivir dignamente. Finalmente, la relación del maestro y el discípulo es escuela y voz. Esto de la voz, hay un filósofo de la educación italiano, napolitano, que se llama Giuseppe Ferraro. Mi querido amigo y hermano Giuseppe Ferraro. La voce. La voce es fundamental en el maestro. Hay una figura hermosísima que una vez Giuseppe Ferraro construyó en la Universidad Simón Rodríguez, que estando de visita. Dijo: la ciudad alcanza hasta donde alcanza la voce. La escuela, decimos nosotros, alcanza hasta donde alcanza la voce del maestro, de la maestra, de los discípulos, de las discípulas. Hasta allá alcanza la escuela, hasta donde alcanza la voce. Bueno, queridas, queridos, ¿qué les parece si abrimos un compás para reflexión, para alguna pregunta, para algún intercambio? Yo veo que lamentablemente este encuentro no fue grabado. Es muy lamentable. Así. Don Ají, hable, don Ají.
Híjole, me atreví a grabarlo. Lo estoy grabando desde mi computadora. Termina el evento y te lo envío por correo. Excelente, excelente, Donají. Gracias, gracias, cariño. La profesora Donají López Guadarrama es una profesora de la Escuela Nacional Superior de Nezahualcóyotl en el Estado de México. México. Recuerden que en México hay un estado, como decir, por supuesto, en extensión comparado justamente con mi estado, el estado más grande de la Unión Mexicana es el Estado de México, es uno de los estados más ricos, de hecho, y forma una unidad geopolítica con la Ciudad de México. Entonces uno realmente estar en Nesa es estar en Ciudad de México, por supuesto. Y muchos municipios del Estado de México forman parte de la gran Ciudad de México, que tiene más o menos unos 25 millones de habitantes, para que tengamos una idea de las dimensiones de esa ciudad. Entonces, Donají compartiendo con nosotros desde Nezahualcóyotl. Ay, esto se cayó, Ernesto. No, si sigues. Sí, sigue, sí, profesor, no se ha caído. Sí, sí. Ah, no se ha caído, bueno. Perfectamente. Perfecto. Sí, lo escucho. Bueno, escucho, entonces agradecemos mucho a Donají que nos esté, ahí está, que nos haya grabado y que nos facilite la esa grabación. Le comunico a Donají, como integrante de nuestra línea de investigación, que nosotros vamos a crear un canal YouTube para divulgar estas actividades a un público mayor, digámoslo así. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Ok. Sí, profe. Entonces estamos. Que Jenita, estoy grabando desde que comenzamos. Ok. Entonces quisiera que iniciáramos un poquito con el intercambio. A través de, ustedes saben cómo se pide la palabra por medio de Google Meet. Por favor, mientras resolvemos el problema técnico de imagen, especialmente. Yo pasé la mano así. Me confundí. Pero nosotros te vemos perfecto, profe. Así es la cosa. Claro, lo vemos perfectamente y lo escuchamos. Bueno, entonces estamos viendo la cosa hecha. Estamos viendo la cosa hecha. Sí, profe, se escucha y se ve. Bueno, entonces, pues comencemos con la profesora Sebastiana Ponte, a ver qué tiene que decirnos. Que estaba levantando la mano hacía rato. Hola, Gregorio, ¿cómo estás? De verdad que me alegra verte. No sabes cuánto. Es difícil que yo pueda hablar ahorita, pero tú nombrabas un poco de maestros ahí que habían sido tus maestros. Bueno, yo estoy hablando con el mío, pues. Cuando yo te escucho, me doy cuenta de que no te queda grande, pues, la palabra de decir que, bueno, que Gregorio es el maestro, es mi maestro, y yo estoy segura de que el maestro de muchos, y que te extrañamos mucho, y que nosotros sin querer empezamos con esta línea
no pensábamos que íbamos a ser un grupo de maestros. Es impresionante cómo LIFAPE tiene una fuerza difícil de romper. Yo le decía a Arley, no, yo tengo como mucho tiempo que no voy a la línea, va a ser difícil que las personas se vayan a conectar, o sea, de verdad que no estaba muy optimista con eso, y yo veo esto que está pasando y de verdad que tengo que hacer un esfuerzo para no llorar, porque yo soy muy llorona, pues. Y quiero decir que como muchos, te llevo en el corazón hace mucho tiempo, en lo que soy, pero también quería decir que hay maestros que, por supuesto, no son maestros, hay también maestros que lo marcan a uno malamente, o sea, maestros que tienen títulos, que tienen, o sea, tienen todas las credenciales habidas y por haber de maestro, y sin embargo te marcan en lo malo, porque también no podemos justificar a aquel maestro que, como me decía una persona que estaba en su casa dándole clase a sus nietos, porque no, con el asunto de la pandemia no podía darle clase. Y yo le decía a esa persona que porque ella no reunía varios niños, porque ella está en una situación económica muy precaria, y le digo, reúne varios niños y ese esfuerzo que estás haciendo con tus nietos lo haces también con esos niños. Entonces ella me dice, no lo puedo hacer porque yo no les puedo pegar a esos niños, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Entonces hay también máscaras detrás de mucha gente que dice que fue maestro, que dejó un legado, que marcó una generación, o sea, cantidad de, como tú dices, de eufemismo y de epítetos que le ponen a personas que no se merecen. Y eso también nos ha pasado, ¿no? Que hemos dejado que esta profesión, que no porque nosotros somos profesores universitarios y ellos son maestros de la escuela, no todos somos maestros, haya sido manchada por muchas personas que dicen serlo. Entonces uno también tiene que... Pasé la mano, sí. Me confundí. Pero nosotros te vemos perfecto, profe. Así es la cosa. No, pero claro, te vemos perfectamente y lo escuchamos. Entonces está la cosa hecha. Estamos bien, bien. Está la cosa hecha. Sí, profe, se escucha y se ve. Bueno, entonces, pues comencemos con la profesora Sebastiana Ponte a ver qué tiene que decirnos. Que estaba levantando la mano hacía rato. Hola, Gregorio, ¿cómo estás? De verdad que me alegra verte, no sabes cuánto. Es difícil que yo pueda hablar ahorita, pero tú nombrabas un poco de maestros ahí que habían sido tus maestros, bueno. Yo estoy hablando con el mío, pues. Cuando yo te escucho, me doy cuenta de que no te queda grande, pues, la palabra de decir que, bueno, que Gregorio es el maestro, es mi maestro, y yo estoy segura de que el maestro de mucho, y que te extrañamos mucho, y que nosotros sin querer... empezamos con esta línea, no pensábamos que íbamos a ser un grupo de maestros,
Es impresionante cómo el IFAPE tiene una fuerza difícil de romper. Yo le decía a Arley, no, yo tengo como mucho tiempo que no voy a la línea, va a ser difícil que las personas se vayan a conectar. O sea, de verdad que no estaba muy optimista con eso. Y yo veo esto que está pasando y de verdad que tengo que hacer un esfuerzo para no llorar, porque yo soy muy llorona, pues. Y quiero decir que como muchos, te llevo en el corazón hace mucho tiempo, en lo que soy. Pero también quería decir que hay maestros que, por supuesto, no son maestros. Hay también maestros que lo marcan a uno malamente, o sea, maestros que tienen títulos, que tienen, o sea, tienen todas las credenciales habidas y por haber de maestros, y sin embargo te marcan en lo malo, porque también no podemos justificar aquel maestro que, como me decía una persona que estaba en su casa dándole clase a sus nietos, porque no, con el asunto de la pandemia no podía darle clase. Y yo le decía a esa persona que porque ella no reunía varios niños, porque ella está en una situación económica muy precaria, y le digo, reúne varios niños y ese esfuerzo que estás haciendo con tus nietos lo hace también con esos niños. Entonces ella me dice, no lo puedo hacer porque yo no les puedo pegar a esos niños, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Entonces hay también máscaras detrás de mucha gente que dice que fue maestro, que dejó un legado, que marcó una generación. O sea, cantidad de, como tú dices, de eufemismos y de epítetos que le ponen a personas que no se merecen. Y eso también nos ha pasado, ¿no? Que hemos dejado que esta profesión, que no porque nosotros somos profesores universitarios y ellos son maestros de la escuela, no todos somos maestros, haya sido manchada por muchas personas que dicen serlo. Entonces uno también tiene que defender eso. Y lo más bonito, uno que está así, Gregorio dice que yo siempre estoy de salida, porque es así como que yo me quiero ir, no sé para dónde, pero yo siempre me quiero ir. Porque hace cuando ya así. Hace 20 años que está lleno. Cuando ya siento que se carga la cosa de mediocridad y de estupideces, entonces me provoca salir corriendo, Gregorio. Pero de verdad que, bueno, muy contenta de. Aquí se cayó, yo no sé si me están oyendo. Perfectamente. Ah, porque se cayeron las caras, no, se me cayeron todas las caras de los maestros, salieron corriendo. Entonces, bueno, es eso, Gregorio, quiero verte. No te quiero abrazar con los codos, ni te quiero abrazar con los puños, eso es horrible, horrible. Quiero abrazarte sencillamente con el abrazo y, gracias, y hablar contigo, gracias. Mirándote a los ojos. Entonces, gracias. Bueno, quiero que sea pronto, que nos podamos reunir y podamos hablar y pasar un. Bien, ahora sí se ahora cortó. Sí se Se cortó todo, creo. Ah, por aquí está Pablo Flores del Rosario. Bienvenido. Gracias por ese rato. De Cojingo para el mundo, ¿no? Así es, Gregorio. Desde acá. Eso es. Bienvenido, hermano. Gracias. Bueno, ¿qué otra intervención, por favor? Estamos en. Ah, muy bien.
la profa Donají López Guadarrama. Adelante. Bueno, Gregorio, a mí me complace mucho escucharte y verte. Aunque sea a miles de kilómetros de distancia, puedo verte a través de esta ventanita. Y me gusta. Y aparte que me encanta cómo vas manejando toda esta historia y lo vas desmenuzando, este proceso de maestro, discípulo, dices tú. Aquí en México, poco se escucha de discípulo, se escucha de estudiante, algunos otros como alumno, pero en lo personal la palabra alumno no me gusta. Porque si la desmenuzas, como ustedes acostumbran, alumno es alguien que necesita luz. Y definitivamente un estudiante, un discípulo, ustedes lo dirían, no necesita luz, ¿no? Tiene su luz propia. Me gusta mucho cómo hablas del maestro con amor, del maestro que enseña con respeto. Y voy a quedarme un poquito más en esta parte de la voz que dices que Giuseppe habla mucho. No tengo el gusto de conocer a Giuseppe, pero he seguido algunas transmisiones en vivo que hace desde Face. Y qué precioso. Está algo precioso lo que dice. Justamente su voz es fuerte, de cómo va dando luz a través de esa voz. Y la voz del otro definitivamente es muy importante. Pero necesita ser complementada con la escucha de la otra persona que está, ¿no? Porque puede uno hablar y decir y expresar tantas cosas, pero si no se le escucha realmente, si la voz puede ser del maestro, no es escuchada por el discípulo, y al revés, si la voz del discípulo no es escuchada por el maestro, entonces toda esa acción de estar en la escuela, de aprender en la escuela y fuera de ella, porque no es el único lugar en el que aprendemos con nuestros maestros, entonces no llega en esa interacción. No solo como una reflexión, Gregorio, muchas gracias. Y pues bueno, yo me conformaré con abrazarte desde lejos. Siente así bien fuerte el abrazo. Te quiero mucho. Gracias. Pronto nos volveremos a abrazar. El tiempo pasa. Yadira Cumana Hernández, adelante. Yadira. No se te escucha. Prende el micrófono. El micrófono está apagado. Ahora sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos en esta Venezuela y en otras latitudes. Buenas tardes, profesora Donaí. Buenas tardes a todos. Yo a usted, profesor, no lo conozco físicamente. Fue mi docente el semestre pasado en epistemología y me encanta este encuentro, esta conexión, esta disertación sobre rescate de la esencia y el espíritu del que educa, del maestro, del que enseña, del que transmite con amor su conocimiento y con paciencia y tolerancia, tomando en consideración el ritmo de cada uno de sus estudiantes. Le digo también, ratifico lo que dijo la profesora Sebastiana, yo lo llevo a usted en mi corazón y en algún momento nos podremos dar un abrazo fuerte de compatriotas, de compañeros, de socios en este recorrido que yo he decidido iniciar de sumar. Hasta luego. Bueno, sigue la palabra abierta. Buenas tardes, maestro y amigo. Buenas tardes, pero antes, amigo, buenas, que maestro. Tardes, Colombia profesor presente, Gregorio, a pesar soy discípula Yulisa Rubio. De la tragedia que está viviendo nuestro hermano pueblo colombiano. Gracias. Adelante, maestro, amigo. Y a todos los que están aquí, algunos los distingo. Tuve la fortuna de estar dos veces en Caracas. Yo soy cucuteño. Yo conozco y soy muy cercano a esa visión de mundo que tiene el hermano pueblo de Venezuela, aunque yo le digo a Gregorio, siempre le digo que no es hermano, vimos los ecuatorianos y los panameños, no somos hermanos, somos uno solo.
Y lo mismo al resto de latinoamericanos. Gran maestro, gran amigo. Siempre lo pongo primero como amigo y maestro, y maestro y amigo. Ese es mi lema con el profe Gregorio. Gran persona. Bueno, y no solo Gregorio, sino voy a decirlo, la gran maestra que está presente de todas maneras en nosotros y con nosotros. Y ya el profe Gregorio, pues le compartí mi sentir. Y aquí está con nosotros. Hay que decirlo, cuando estamos con su legado, está con nosotros. Así profe es. Gregorio, siempre escuchándole, está allí. Y como le digo, están allí con nosotros. Muchas gracias, siempre se aprenden cosas con usted. Siempre esa perspectiva, esas cosas nuevas que usted nos comparte y al mismo tiempo nos atraen y lo reflejamos. En mi caso particular, gran parte de esas orientaciones, gran parte de esa visión de mundo, gran parte de esos aportes hacen mella en la labor que nosotros llevamos, no solo como docentes, sino también como ciudadanos, como profesionales. En Colombia estamos viviendo unos momentos terribles, por un lado, pero por otro de esperanza. De hecho, yo vivo cerca aquí del Transmilenio, el profe Gregorio lo conoce, es el sistema público de transporte y hay muchachos, jóvenes, viejos, niños, por decirlo, que han salido a las calles a hacer las cosas de manera pacífica y créanme que se siente la represión y todo esto que ustedes han visto a través de los medios alternativos, porque hasta ayer algunos medios tradicionales pues no mostraban la realidad de nuestro pueblo. Y gran parte de esa lucha de jóvenes es precisamente inconformidad, y ha estado la escuela presente allí. De hecho, el ente docente aquí de Colombia en su mayoría está apoyando esto con conciencia, no con ideología ni con dogma, pidiéndole al sistema que precisamente hayan oportunidades para nuestros jóvenes en las universidades públicas. Los sectores oligárquicos y retrógradas hablan de que se quiere todo gratis, pero cuando usted ve que un país como Colombia, ni salud ni educación, los que son colombianos lo sabemos, no tiene un acceso, tiene un acceso limitado, y donde primero la mercancía, pues usted justifica estas peticiones. Y ahí está, repito, la escuela, en la conciencia de estos muchachos, en la conciencia de estos jóvenes, en la conciencia también de estos viejos, en la conciencia de los ancianos. Ayer precisamente en Pereira fue asesinado un docente de la Universidad Tolima, docente que ustedes han visto, creo, por los medios alternativos, aunque los tradicionales ya lo mostraron hoy, de una forma bárbara, ¿no? De manera cobarde. Eso está pasando. Y cuando usted analiza la vida de estas personas y sus efectos en la escuela, se da cuenta que son aquellas personas que, como lo decía Gregorio ahí entre líneas, son los que aportan, son los que llegaron al fenómeno educativo a formar, a educar, ¿sí? No llegaron a escampar. Quería decirles, también darles un aporte a los que conocen el régimen educativo colombiano. A los profesores nos tienen en dos sistemas. Aquí se llaman los decretos 2277 y 1278 para el sistema público, educación primaria y básica. Los de universidad tienen la ley 30. La ley 30. Ese decreto 1278, que es una revisión. Profe Chana, el micrófono lo puede cerrar para que no le... Gracias, okay. Mi profe. Bien, entonces les decía, ese 1278 deja la posibilidad abierta para aquellas personas que no se han graduado como docentes o licenciados, que llamamos aquí, sino que sean profesionales de múltiples áreas que puedan ingresar al sistema educativo, sobre todo al sistema educativo público. Esto tiene pros y contras. De hecho, es uno de los puntos que más ha señalado el sindicato, que es negativo. Porque pues simplemente se puede ser profesional de otra área y se puede acceder al sistema. Perdón, si Sebastiana puede cerrar su audio, ¿por qué no escuchamos a Claudio, por favor? Doctora Ponte, ahora sí. Gracias, sí, les decía, entonces el 1278 es un decreto, porque aquí lo decía Bolívar, ¿no? Caracas es un cuartel, Quito un convento, ¿no?
y Bogotá, un nido de leguleyos. El Libertador. Bueno, entonces aquí hay muchos marcos jurídicos, pero el que más tiene que ver con la profesión docente es el 1278 y él permite pues que profesionales de otras áreas puedan ser docentes. Hay pros y contras, como les decía, hay muchas observaciones del sindicato que a nivel nacional aglomera a los docentes de educación básica y secundaria, que es FECODE, y pues que tiene sus pros y sus contras. Entonces, eso pues ha dificultado también el ingreso de maestros que se han formado en las pocas escuelas normales, porque aquí ya son poquísimas, y de los programas de licenciaturas. Bien, aunque hay que decirlo, en la práctica sí hay profesionales que se desenvuelven muy bien, que, y de hecho, para escalafonar y permanecer deben hacer un año de programa en educación, pero pues simplemente se dejó la puerta abierta, pero no se especifican algunas cosas que deberían especificarse para ejercer la profesión docente en el sector público. Eso es lo que sucede en nuestro país respecto a por ejemplo los maestros o personas que quieren pues llegar de una manera u otra a escampar a propósito de lo que el profe Gregorio ha dicho. Pero en general, sí, el trabajo docente, de los docentes de conciencia se nota, se está notando esos frutos que de la noche a la mañana no surgen si no sabemos que es de un proceso. Profe Gregorio, de nuevo, un gran abrazo. Pláceme verlo por aquí para usted, y no solo para usted, sino para todos. Colombia, Bogotá y Colombia está abierto para ustedes. Cuando quieran que pase esto, bienvenidos. Vamos a Monserrate, los llevo a la Casa del Libertador. Vamos a Guatavita, vamos a conocer al pueblo de Colombia, el pueblo de la Nueva Granada. Cúcuta. Y a Cúcuta, ni hablar, claro, también. Cúcuta, lo que quieran en cualquier parte de Colombia, allí hacemos presencia y de alguna manera. Que voy para Cartagena, profe, listo, pásese por Valledupar, que ya tengo grandes amigos y los van a recibir como si fuera a mí. El profe Gregorio lo sabe y todos cordialmente invitados por acá, por Santa Fe de Bogotá. Gran abrazo. Bien, profe. Viva Colombia. Profe Vargas, profe Donaí. Profe... Viva Colombia, sin violencia, sin crímenes. Viva Colombia. Viva nuestra Colombia. Vamos a darle la palabra a Helen. Por favor. ¿Dónde está Helen, que pidió la palabra? Hola, profe. Adelante. Aquí estoy. ¿Me escucha? Muy bien, adelante. Se escucha bien. Hola, ¿cómo estamos? Qué bueno. Bueno, primero un abrazo y un saludo solidario con los hermanos colombianos ante esta lucha que están llevando hoy de la manera que están llevando hoy y que tienen más de 50 años. Llevando adelante y sacando al país en los distintos niveles y en los distintos sectores de, bueno, por las uñas, pero lo han hecho. Bueno, me complace mucho estar acá por esta vía, hoy precisamente que estoy haciendo un trabajo que tiene que ver con la educación virtual. Y ha sido para mí realmente emocionante poder conectarme con ustedes, estar hoy acá, participar, escucharte, profe, de verdad, desde el corazón, un gran abrazo. Y sí, pronto tendremos espacios, momentos, oportunidades para darnos ese abrazo, que no sea virtual, sino físico, de los maestros que uno ha tenido. Cierto es que como docentes necesitamos y debemos ayudar al estudiante, al discípulo, a que se enamore del área del saber que decida, pero que se enamore, investigue, hurgue y profundice. Pero también los maestros que nos han marcado negativamente también precisamente han sido maestros. También al final en la vida nos han dejado una gran enseñanza. Una pequeña anécdota personal fue que cuando yo estaba muy pequeña,
yo quería estudiar cuatro. Y una persona muy cercana a mi familia, pues, me regaló un cuatro. Pero el cuatro era como 10 veces más grande que yo. Y frente a mi casa había una escuela de artes y oficios. Yo vivía en Los Teques en esa época. Y yo, bueno, mi mamá me cruzó la calle, me llevó y yo iba ahí con el cuatro a duras penas agarrado. Cuando llegué, todos los muchachitos eran mucho más grandes que yo. Y los cuatro, por supuesto, les quedaban bien a su estatura. Yo de que poco podía poner las manos en el traste para tocar una tonalidad básica, que es el re mayor, que es poner un solo dedito sobre una cuerda. Y bueno, se cortó el profesor me dijo: mi amor, ¿ahora sí me oyen? ¿Me escuchan? Sí. Sí, aló. Sí, se está escuchando. Ajá. Pues, sí. Bueno, para terminar, el profesor cuando terminó la clase me dijo: váyase para su casa y no vuelva más porque usted no tiene las habilidades para estudiar música. Bueno, yo no le hice caso a ese profesor, yo tenía 6 años. En esa época yo no le hice caso al profesor, afortunadamente. Yo soy cantante, soy flautista, por supuesto soy docente en el área de música, y fue realmente una experiencia muy dura en un principio para una pequeña criatura, pero eso al final me fortaleció, ¿no? Y ahí es donde uno, como docente, ya uno de adulto, de que estás dando clases, realmente tienes que reflexionar cada una de las palabras que le dices a tus estudiantes, porque van a llegar al corazón de esa persona. Y pueden ser muy positivas, como pueden ser muy negativas. Y no solamente la palabra, que es por supuesto la herramienta básica del docente, sino también la entonación y el gesto de la cara, el gesto corporal que acompaña la palabra. Entonces, bueno, muy feliz, muy agradecida de que hoy se haya dado este seminario, que todo ha confabulado fabulosamente y positivamente en las plataformas, y bueno, estamos aquí conectados con ese hilo invisible que es el internet, y con el hilo invisible que es el amor. Así que, bueno, un gran abrazo, un beso enorme para cada uno de los participantes que están hoy acá, y bueno, seguiremos conectados y seguiremos viéndonos virtualmente desde el amor. Bueno, si quieren oímos otra intervención y cerramos nuestro encuentro. Quiero saludar a Jenny Pineda, también de Colombia, de Manizales, de la Escuela Normal Superior de Manizales, Colombia, que está también acompañándonos en esta actividad, hablando de nuestra Colombia. ¿Hay alguna otra intervención o profe? Pasamos por el chat. Hola, buenas tardes. Pasamos a saludar. Ah, ahí está Jenny Lorena Pineda. Esa. Hola, Jenny. Buenas tardes, me encanta verlo, encanta saber que están tan bien. Pues qué pena que me conecté un poco tarde, pero todavía a veces confundo los horarios entre Colombia y Venezuela, entonces media hora ingresé tarde pues a este tan importante evento, a este compartir de saberes y a este compartir de reflexiones, pero igual estoy aquí escuchándolos y pues les envío un saludo gigante. Un saludo de verdad gigante, un saludo fraterno,
Un saludo con mucho cariño a todos los presentes, a mis amigos mexicanos, a Gregorio, obviamente. Y pues, bueno, escuchando y lo que tienen para compartirnos. Bien, no le presento al amigo de Cúcuta porque sí, ya se fue. Ah, sí. Pero ya la conoció, mire, este es Jenny. Sí, también el profesor. Bueno, un momentico, pide la palabra Julisa Rubio. Ajá. Adelante, Julisa. Muy buenas tardes a toda la familia Lifape. Muy emocionada en este día de reinicio a esta comunidad de indagación. Y muy especialmente me siento emocionada por la presencia de dos maestros que han influenciado muchísimo en mi vida. Y ha sido mi maestra de preescolar, la profesora Chana, mi maestra de preescolar, y por supuesto mi maestro Gregorio. Doy testimonio que cada una de las palabras compartidas por nuestro maestro Gregorio la he hecho piel con su vida. Aclara lo de preescolar. O sea, Julisa, aclara lo de preescolar, porque la profesora Chana es una muchacha, así que cuidado. Bueno, mi maestra Chana fue mi maestra de preescolar en pregrado hace no sé cuántos años, se me olvidó la cuenta. Y después tuve la aventura y la bendición de conocer al maestro Gregorio. Realmente me marcó. Y quería expresar que cada una de sus palabras en su disertación en el día de hoy la he hecho cuerpo, la he hecho piel, es parte de él. Es decir, eso que decía él, que el maestro tiene que ser por dentro y ante sí. Realmente él lo manifiesta y lo vive en cada una de sus disertaciones. Y por supuesto lo tuve como tutor en mi momento de creación de tesis, y realmente él me dejó una gran marca y continuó esa impronta que él dejó en mí reinventada, porque somos iguales pero a la vez diferentes. Realmente, maestro, te digo que tu sentir, tus alegrías son mis alegrías y tus tristezas también son las mías. Y así como yo estoy aquí como tu discípula, aún sigo siendo tu discípula, tú eres mi mentor. Quiero que sepas que nos sigues enseñando, porque el aprender es hasta la muerte. Entonces, agradecida por tus enseñanzas, agradecida por tu existencia, y aquí estamos tus discípulos, deseosos de seguir aprendiendo de tu mano. Sepa que estamos detrás de ti, quizás en la distancia, virtualmente, y que somos felices cuando tú eres feliz, y que sentimos tristeza cuando tú también sientes tristeza, porque te amamos, y ese amor es eterno y es agradecido. Esa es mi intervención en este día de relación discípulo, maestro discípulo. Bien, tenemos una intervención, si no estoy equivocado, de Argentina. Mariela Moreno pide la palabra. Mariela Moreno es de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Bienvenida, Mariela. Es un gusto tenerte. Bueno, online, pero bienvenida, adelante. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien, si se escucha. Perfecto. En primer lugar. Perfectamente. Gracias por la invitación y a No Ononají y especialmente a Gregorio, y quisiera abrazarte, Gregorio. Te abrazo desde acá. Todo este tiempo te estaba abrazando. Y escucharte fue realmente muy hermoso. Y te agradezco las reflexiones y las relaciones que tomaste, maestro discípulo. Y también el trabajo en relación al amor. Pensé en lo que estuviste diciendo, y pensé mucho también en el texto que busqué de Laurence Cornu, Moverse en las preguntas,
y pensé en educación. Se ama a los niños, hay que amarlos, hay que hablar de amarlos. En la situación educativa interviene el amor. ¿En qué forma? ¿De qué amor hablamos? El amor a los niños. Y pensé mucho en educar, por lo que estabas diciendo, los efectos del amor. Y pensé en lo que comentó la profesora del impacto que le produjo a sus 6 años. Y la insistencia de ella de seguir con lo que le gustaba. Y eso es muy alentador. No todos los niños han podido salirse de ese lugar que ha colocado el maestro, de que le dice, ¿no?, que no va a saber, que no sabe. Sin embargo, hay otros que sí están diciendo, puedes aprender, estás aprendiendo. Y en ese entre es que se mueven esa relación educativa que ya han dicho todos aquí, entre la mirada, los gestos y esa transmisión de un saber. Los efectos del amor, y estoy hablando del amor en esa relación educativa, lo que puede producir. Incluso en nombre del amor, en estas palabras que a veces, no sé, por allá, pero acá, por acá se dice, en nombre del amor yo hago esto, ¿no? Sin embargo, habría que ver si esa relación que se dice en nombre del amor, no se cometen errores. Tal vez preguntándole al otro si es eso lo que quiere, lo que desea. También pensé en ese torbellino de preguntas, porque si educar es instituir a alguien nuevo, hacerlo entrar en la cultura, permitirle insertarse en el mundo, también podríamos decir qué significa esa relación amorosa, si no estaría del lado del cuidar. Gracias. Gracias, Gregorio. Gracias a ti, Mariela, por esas palabras tan hermosas. Miren, una cuña comercial. Nosotros estamos organizando desde el IFAPE y con el apoyo de la institucional de la Universidad Simón Rodríguez. El IFAPE es una línea de estudios de filosofía, del arte, La política y la educación, que felizmente y muy orgulloso lo digo, tiene unos 20 años de existencia, y hoy día pues contamos con compañeras, compañeros, colegas de distintas nacionalidades, y eso nos llena de un gran orgullo. Los días 16, 17 y 18 de diciembre vamos a realizar el 8º Simposio Internacional de Filosofía y Educación. Por supuesto, por razones que todos conocemos, lo vamos a hacer en línea. Estamos ya sacamos la convocatoria. Esta misma semana, lo que resta de semana, vamos a difundir. Estamos ya difundiendo la convocatoria, ya vamos a hacer llegar con más detalle esta convocatoria y toda la publicidad. Desde ya les invito cariñosamente a ese evento que estamos organizando con todo el cariño del mundo. Y como estamos llegando ya al final de este encuentro, quiero decirle que este encuentro también es un homenaje a Gladys Madrid. Ella está con nosotros. Sí,
ella está con nosotros. Y es una forma de tenerla viva. No digo más. Bien, dentro de 15 días vamos a tener la segunda sesión de este seminario, que continuamos con todo el cariño. Son 5 sesiones, esta es la primera. Nosotros aspiramos, y lo vamos a hacer, a dar un certificado de asistencia a todos nuestros compañeros, compañeras, colegas, amigos, amigas, hermanos, hermanas que participan en este evento. Diríamos que es una forma de reabrir el IFAPE, de abrirnos a nuestro compromiso, que sigue siendo el mismo. Yo quiero agradecer pues esa receptividad. Tuvimos un promedio de 55 personas, colegas, compañeros, amigos, hermanos de este proceso. Les agradezco a todas y a todos. Hay incluso más inscritos. Vamos a resolver un problema técnico. La profesora Norgira Romero, nuestra directora del Núcleo de Estudios Avanzados Caracas, digamos, no le estoy echando la culpa para nada, digamos, los cupos que se abrieron pues fueron rebasados. Nosotros vamos a resolver esto porque es la forma de llevar un control sobre quienes se inscriben, y a la hora pues de emitir estos certificados pues que tengamos todos los datos al día. Abrazos, colegas, amigos, hermanos de México, a ti, don Ají, y a Pablo y a todos estos colegas que sé que están por allí, a Mariela Moreno de Argentina, nuestra querida Mariela, a Jenny, a Claudio de Colombia, hay otros compañeros que están también en sintonía nuestra de Colombia, de Bogotá concretamente, a pesar de toda la situación que vive nuestro hermano pueblo colombiano, al cual enviamos nuestra solidaridad y nuestra expresión de afecto y de hermandad. Queridas, queridos, este programa llegó a su final. Será dentro de 15 días cuando volvamos nuevamente por este mismo canal y por este mismo espacio. Abrazos fraternos y viva Gladys Madrid. Hasta luego, muchas gracias.